Desde 1975 se han construido casas de material en las comunidades Uyghur, como por ejemplo la escuela de Cherua. Esto ha influido de cierta forma en la pérdida de la vivienda tradicional Uyghur. Antes de que la construcción de casa de material llegara a la comunidad, nuestras viviendas eran tradicionales, ya que era más fácil conseguir todo lo que se necesitaba para la construcción de ella en el medio donde habitamos.